Bienvenidos a la carta que hoy se encuentra en la cocina de la Tanguería preparando unas delicias. Estoy acompañada por un lado de Marco con el bandoneón y del parrillero Marcelo, experto argentino, que nos va a compartir hoy una receta. ¿Qué es lo que nos tenés para hoy? ¿Cómo estás, Karina? Hola a todos, bienvenidos. Hoy nos tocó bife de chorizo. Bife de chorizo, que para sorpresa de muchos no es un embutido, es el corte de la carne que se llama bife de chorizo. Sí, se hace llamar así. ¿Cuál es el motivo? No sé por qué, pero siempre se le dijo bife de chorizo. En realidad es el mismo churrasco, el corte delgado de 250 gramos, nada más que en este caso son 400 gramos. O sea, un poquito más alto y un poquito más, es un corte más alto. Generoso. Sí, bastante. 400 gramos de carne en este churrasco, en este bife. Listo, vamos a ver entonces los ingredientes. ...400 gramos de bife, que este es el corte grueso de la chata. ...150 gramos de cascos rústicos de papa. Lo acompañamos con páprica, 20 gramos de lechuga crespa verde, 5 gramos de cebolla blanca, tomate cherry y algunas especias para acompañar. Bueno, chef, tú dirás por dónde vamos a empezar. Bueno, primero contándoles que este corte sale de la chata, todos lo conocen como chata. Es esta carne que tenemos acá, que la han visto segura muchas veces y han comprado ustedes también alguna vez. Tiene la parte del gordo, de la grasa. Mientras esta película más gruesa sea y más unida, o sea, más uniforme, es mejor el corte. Y de este lado, una carne casi magra con algún pequeño marmolado. Ok. Esta es la chata. De acá sale el churrasco de 250 gramos o el bife de chorizo, que es un poquito más grueso, ya 400 gramos lo hacemos acá en la Tanguería, pero originalmente en Argentina es 500 gramos de carne. Sí, lo cual es mucho para el paisa, es un montón. Así que le sacamos 100 gramos y de paso aprovechamos, le rebajamos un poquito el precio. Bueno, es que recordemos que la porción ideal para, por ejemplo, las mujeres es de 100 gramos. Claro, claro. Que eso depende del peso, de los propósitos que tenga para su salud y su formación, pues. Pero para los hombres puede estar alrededor de 150 o 200 gramos. Entonces veamos que 400 gramos de carne ya son una porción bien generosa. Ese es el ideal, ¿no? O sea, sería como decir, bueno, no fumes, no bebas mucho, pero en realidad... Correcto. Nosotros con ciento y pico de gramos no... No, y más cuando okay. Se va a hacer un corte como especial, una claro. celebración, o sea, no es del día a día. Esto sí. Pues es para ocasiones especiales. Ocasiones especiales. Y uno se come su buen pedazo de carne y qué más, que le está aportando también vitamina B, que es tan escasa en la naturaleza. O sea, creo que la fuente más rica de vitamina B de pronto es la carne de res. Sí. Hierro, que nos ayuda a transportar el oxígeno a través de todas nuestras células, a crear glóbulos sanos. Es súper necesaria la carne de res para el cuerpo humano. Recordemos que toda carne que tenga el gordito, que tenga grasa, siempre es más sabrosa. Siempre es mucho más sabrosa. El caso de este bife de chorizo tiene esta capa de grasa que se las mostraba recién en el corte, en el corte entero. Y esto lo va a hacer que nos va a hacer que tenga un sabor súper especial, súper rico. Si usted le saca la grasa, queda sabiendo a nada. A nada, exactamente. Y no hay que tenerle miedo, pues, a la grasa. Recordemos que la grasa es el amor secreto de nuestro cerebro. Así es. Vamos a la parrilla. Claro que sí. Con la morocha, le digo yo, a ver, a esta parrillita que nos viene acompañando desde hace... ¿Desde hace cuánto tiempo? Y como 4 o 5 años ya, trabajábamos allá en la puerta del Pablo Tobón Uribe. Íbamos a la casa de ustedes a hacer eventos y nos llevábamos a la morocha. La vamos a poner a la parrilla. Esta es una parrilla semiprofesional, ni siquiera es profesional, pero semiprofesional. Tiene este aparatito para subir y bajarla. Si usted no lo tiene en la casa, a este aparato, tranquilamente
corre las brasas un poquito, calienta bien la parrillita que le toque. Ahí, todas las parrillas funcionan muy bien. Lo único que hay que tener en cuenta es que tenga oxígeno para no estar echándole viento a cada rato. Viste que uno ve a veces la gente echándole viento al carbón. Eso es porque la parrilla no tiene oxígeno. Ok. En este caso, Marcelo, está sobre rejas. Principalmente ustedes utilizan esta parrilla de carbón, o sea, nada de gas, o cómo es el manejo. En la tanguería no se puede usar parrilla de carbón, lo hacemos acá para ustedes, por el programa. Ok, pero pues digo yo en la cultura argentina, La cultura argentina. ¿Es mayormente utilizado el carbón o también utilizan los asadores de gas que nosotros también usamos? Nosotros todo es carbón. Todo es carbón o leña, si fuese leña es mejor. Y en eso sí somos como bastante estrictos. Si por ahí invitas a algún amigo, vení, vamos a comer un asado, ¿con qué lo vas a hacer? ¿Con carbón o leña? Lo voy a hacer con carbón. Ah, ¿y ustedes también hacen esos planes de asado, así como hacemos nosotros, planes especiales como de domingo, de ver un partido, de alguna celebración? Sí, con estos para asados. Nosotros es un motivo para juntarnos. Y si el asado es a leña, nadie te dice que no, todo el mundo va. Entonces, vamos con la primera parte. Le va a poner a la parrillita un poquito de aceitito con chimichurri. ¿Cuál es el fin? Tirar humo, que todos se tienten. No, mentira. Es para que la carne no se pegue. La idea es que la carne no se quede adherida a los hierros. Y lo vamos a colocar encima de la parrilla por 10 segundos iniciales. Inicialmente va a ir a fuego fuerte, por eso la bajamos. Y yo veo que a esa carne junta... no le has echado nada, ni sal, ni pimienta, ni más aceite. Solo nada. A la parrilla la hidrataste con aceitico, con el chimichurri. Sí, no le echamos nada, solamente la ponemos al fuego, la dejamos unos segundos ahí para que empezar el marcado. Y se supone que cuando la carne llegue a la parrilla debe tener buena temperatura ya. Sí, la parrilla tiene que tener buena temperatura, los hierros tienen que estar bien calientes para que le quede marcadita la carne. Ya se la vamos a mostrar cómo. Vamos a dejar este platito acá. Claro. Y la idea es que se deja 10 segundos, primeros iniciales, se rota la carne y eso lo que va a producir es que les va a dejar como unos rombitos. Y eso como es unos bonito, diamantes. Eso es bonito. Se ve muy lindo, queda muy bonito. También lo podés hacer así y después así. Y que te quedan cuadrados. Correcto. O algunos lo hacen doble línea. Ahí ya a jugar cada uno como le guste. Pero es parte de la estética de los platos que de la estética gusta. Y de la identidad de cada uno. Sí, nos gusta que nos enseñen todos esos trucos los chefs, porque a veces en nuestra casa no somos precavidos y no le prestamos casi atención a esa estética. Y resulta que poniendo la estética de pronto nos demoramos 2 minuticos más, pero la gente queda más a gusto. Queda más bonito, claro, queda muy lindo. ¿Vamos a rotarla? Dale. La tenemos acá. Estamos, a ver si me seguís. Mirá. Eso es todo. Un poquito. La rotamos un poquito nada más. Perfecto. Eso es todo. Ahí queda y la vamos a hacer. ¿Qué término te gusta la carne? A mí me gusta a punto, entre medio y tres cuartos. A punto, entre medio y tres cuartos, perfecto. Para nosotros en Argentina, a punto, es entre tres cuartos y cocido. Ok. Y entre tres cuartos y medio es más bien crudita, un poquito crudita, digamos ese, rojita ese la carne. Ese es el que a mí me gusta. Ese es el que a vos te gusta. ¿Será que nos cantamos un tanguito mientras que esa carne está? Dale, ¿a quién le canto el tango, a la carne o a vos? Pues... depende del tango. Depende del tango. Vamos a ver qué. Hoy que la lluvia entristeciendo está la noche y las nubes en derroche tristemente veo pasar, vuelve a mi mente la que dejó de mirar, el cruel destino aposado solo por verme llorar. Y a veces pienso que es tal vez mi desventura la causa de esta amargura que no puedo soportar. Quiero estar al lado de ella para decirle que es bella,
para decirle que nunca voy a dejarla de amar. Pero estoy lejos de ti, sin saber cómo estarás, si estarás pensando en mí o no me recordarás. Solo sé que yo te quiero con una inmensa pasión, y que mi más grande anhelo es que no olvides mi corazón. Al final salió para vos la canción, me parece. Que es esta belleza, muchas gracias, qué tango tan lindo. Y en esa voz argentina, maravillosa. Y el acompañamiento, por supuesto, de Marco, muchas gracias. Bueno, retomemos nuestra receta. Sí. ¿Cómo va nuestra carnita? Y ahí va, reposando sobre las brasas, calentándose. Estamos tratando de lograr el punto que a vos te gusta, que es entre tres cuartos y medio. Y medio. Vamos a ver si lo logramos, vamos a ver si lo podemos hacer. Listo, vámonos a un pequeño corte y ya regresamos con la finalización de esta receta y, por supuesto, con más música. Claro que sí. Estás viendo A la Carta. Carta al son del tango, acompañada del chef Marcelo, que nos está preparando un bife chorizo delicioso, ideal como para esas tardes en que queremos disiparnos y de pronto compartir una buena parrillada con la familia. Qué lindo, qué lindo. Para nosotros es un clásico la reunión entre familia, amigos, y comernos el asadito. Qué dicha. Domingo, siempre a mediodía o a la noche. A veces salimos. Tenemos pensado salir, entonces ya nos comemos la sed y después nos vamos a bailar. Marcelo, ¿normalmente con qué acompañan ustedes las carnes? ¿Con ensalada, con papas, con yucas? Bueno, ¿con qué lo acompañan tradicionalmente en Argentina? Por lo general, en una casa de familia, solo ensalada. Es el 99,9% de la población argentina, la carne la come solo con ensalada. En el caso que si te toca ir a un restaurante en Argentina, ya te lo acompañan con papa francesa, papa casco, como vamos a hacer en este momento con papas casco. Y por ejemplo, vos llevas algún tiempo viviendo acá en Medellín y me imagino que tus clientes de pronto te han pedido como que volvas paisas algunas recetas argentinas. Ah, sí, eso pasa. ¿Qué modificaciones has hecho en la carta como para acercarte más a esta cultura de nosotros? Mirá, una de las modificaciones muy graciosas es, para mí graciosa, un bife de chorizo con arepa, por ejemplo. Esa es una combinación un tanto rara. Ay, pero decime si no es maravilloso. Es riquísimo, es riquísimo. Pero no estamos muy acostumbrados. Voy a dar vuelta a la carne. Es producto de exportación. Lo podés llevar a Argentina. Lo podríamos llevar a Argentina a ver cómo nos va por allá. Vamos a dar vuelta a la carne. Ya empieza como a ponerse doradita por el costadito, la grasa, el gordito. Y todavía no tira sangre por arriba. Si la carne ya me tira sangre por arriba, empieza a levantar sangre, es porque se me pasó. Ya tengo un corte término seco. Ni siquiera tres cuartos. Yo no puedo dejar que se me salga la sangre para arriba. Entonces ahí, cuando va doradito, lo damos vuelta y seguimos cocinando el otro poquito. A ver cómo va quedando esa carnecita. Y en ese lado de la carne también vamos a hacer los rombitos, ¿o no es necesario? ¿Cómo? En ese lado de la carne también vamos a dibujar los rombos, ¿o no es necesario? Sí, y eso depende de cada uno cómo lo quiere hacer. Si lo quiere hacer de los dos lados, lo puede hacer. Nuestra parrilla, vos sabés, que es una parrilla callejera, que trabajábamos en el Pablo Tobón en la Puerta con esta parrilla. Hacemos eventos, también hacíamos. Junto al teatro, ¿cierto? En el teatro Pablo Tobón. Pero bueno, acá ya se modificó y ya tenemos una chef trabajando, que es la suegra, trabajando con nosotros y haciendo que estos platos
se vean aún más bonitos y estén mejor presentados y sigan todos los procesos. ¿Y la suegra también es argentina? ¿La suegra? Es paisa. Es paisa, es paisa. Ah, no, maravilloso. Entonces, la suegra le da el toquecito y ella sabe muy bien lo que a ustedes les gusta. Vamos a montar, ¿qué te parece? Listo, y veo que para los acompañantes también tenemos pues como gran variedad. Tenemos también huevito. Tenemos huevito, es una ensalada clásica nuestra. Lechuga, tomate, huevo y cebolla. A esta ensalada la llamamos ensalada mixta en Argentina. Bueno, y los invito a que consuman huevo a diario. El huevo es rico en ácido fólico, en vitaminas A, E, D y E. También en vitamina B12, en hierro, fósforo, potasio, magnesio y por supuesto es una fuente rica en colina. Hay muy, muy pocas fuentes de colina en la naturaleza. Esa colina se encuentra en la yema, entonces consumamos los huevos, ojalá enteros, sin retirarles la yema. Vamos a correr un poquito acá para no tapar a la cámara. Y vamos a montar entonces, primero vamos a montar la ensalada. La lechuguita. La lechuguita. Lechuga crespa. ¿Vos sabías que nosotros a la lechuga le decimos ensalada? No, no sabía. Solamente a la lechuga ya le decimos ensalada, una cosa maravillosa. Como por ejemplo, a la carne de res es carne. Ah, sí, el a otro nosotros es cerdo, nos suele, pollo, pero para nosotros es a carne. Nosotros también nos suele pasar eso con la carne. Sí, con la carne. Carne solamente ya sabemos que es de res. Nunca necesitamos aclarar eso. Sí. Bueno, lechuga, le ponemos cebollita. Cebolla fresca. Cebollita fresca cortada en rodajita y después la en volvemos plumitas. A cortar en plumitas. Tomatito también. Le agregamos un poquito acá de tomatito. Esta ensalada nos mata a nosotros, nos encanta. Nos encanta. Y entonces esta ensalada es clásica como de qué zona de Argentina. Todo el país come esta ensalada, es la ensalada más clásica, ah, bueno, la ensalada mixta. Ya saben todos los televidentes de A la Carta, cuando le quieran dar un toque bien argentino y descrestar a sus familias, a sus invitados, hagan claro. Esta ensaladita, qué te fácil. Pones un tango de te pones un tango en la radio y les haces escuchar unos tanguitos con ensalada mixta y un bife de chorizo. Y en Medellín todos tenemos buenos tangos porque nos encanta el tango. Sí, acá gusta mucho el tango. Acá gusta mucho el tango. Ver bailar. Por eso aquí en la tanguería tenemos parejas de baile, orquestas, cantores. Ahí en la carrera 34, aquí estamos esperándolos, carrera 34, número 784, en el barrio de Provenza. Anteriormente estabas en el Pablo Tobón Uribe, pero ya te viniste para Provenza. ¿Hace cuánto tiempo estás aquí? Muy poquito, apenas llevamos mesecito y poco. Bueno, entonces los que de pronto estén por el Pablo Tobón buscando a Marcelo, el argentino, con sus asados callejeros. ¿Qué pasa que no anda por acá? Estábamos está acá. Está aquí en Provenza. Pero vamos a volver al Pablo Tobón cuando otra vez vuelvan a hacer los eventos que ellos hacían de días de playa. Pero por allá supuesto. Vamos a estar seguramente también con ellos de nuevo. Esa es nuestra casa. Y vos sabés que siempre se vuelve al primer amor. ¿Eh? Así es. Bueno, a esto le vamos a poner, ¿sabés qué? Unas papitas casco por acá. Esas papitas, entonces habíamos dicho al principio que las teníamos adobaditas con páprica. Sí, estas vienen adobaditas ya, con páprica, son fritas, en manteca, dicen ustedes. Y es en realidad para nosotros es aceite. Una forma de hacer lo cotidiano un poquito diferente. Solo con ese toquecito de la páprica, las papas quedan... Cierto. Incluso con este cortecito más grueso, el corte rústico. Sí. ¿Sabes qué me faltaría? ¿Qué te falta? La carne. Bueno, vamos a ver cómo está la carne. Vamos a traer la carne a ver cómo viene. ¿Cómo te portaste, querida? A ver, muy bien. Bifecito de chorizo. Y en algunos restaurantes argentinos que hemos visitado, los chefs nos han explicado que de pronto, pues aunque no es como muy cierto de dónde sale ese nombre de bife chorizo, de pronto es porque se asemeja a como un corte de un chorizo, o sea, como que el que queda cilíndrico por ser tan grueso, entonces se redondea un poquito la carne al asarse, entonces bueno. Esta es la salsa criolla. Lo único que es verdad es que queda deliciosa esa carne. Sí, la salsa criolla, que para nosotros no hay carne sin salsa criolla, porque uno necesita como una cosita bien fresca y que nos dé un saborcito más. La salsa criolla se la voy a poner
doña Karina acá al costadito para que usted lo pruebe, Cari, a ver qué le parece. Bueno, y nuestra salsa criolla habíamos dicho que era semejante a un pico de gallo. Y porque, por ejemplo, para nosotros la salsa criolla es como el hogao, que es estos mismos ingredientes, pero pasados por fuego. Así es. Que no creo pimiento, que le quede mal. No, queda yo perfecto. Creo que también queda bien. Pimiento que lo ponemos al fuego y lo usamos mucho para decorar en Argentina. ¿Y ustedes le llaman cómo es? Morrón. 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 Nosotros le llamamos morrón. Entonces se lo vamos a poner de decoración acá arribita, que es una costumbre muy nuestra, te cuento. Esto, si te parece mucho, también es algo muy común para el argentino ponerle un huevo frito arriba y se llama bife de chorizo a caballo. A caballo. ¿Eh? Y la salecita que no nos tiene que faltar. Que no le habíamos echado sal ni pimienta en ningún momento a la carne. Siempre el chef Marcelo nos ha enseñado a salarlo al final. Eso tiene mucho que ver con el parrillero. Inclusive hay parrilleros que al bife de chorizo, la grasa, el gordo, lo hace primero, lo pone así paradito y le cocina la grasa. Yo no, fíjate que igual quedó dorada y es mi gusto ponerle sal al final. Creo que realza el sabor. Listo, muchísimas gracias al parrillero Marcelo. Gracias. A Marco por su acompañamiento y yo creo pues que ahora es tiempo como de que nos cantemos un buen tango. ¿Qué tal, claro, Caminito? Sí. Ah, muy bueno, vamos. Bueno, queridos televidentes, nos vemos mañana en otra oportunidad. Chao, chao. No se pierdan el resumen que ya viene. Caminito del tiempo ha borrado, que juntos un día lo viste pasar. He venido por última vez. He venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordado de trébol y juncos en flor, una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo. Para nuestro bife chorizo utilizamos un corte de churrasco, preferiblemente alto, de 400 gramos. Lo dejamos en la parrilla, le hacemos las marcas y preparamos nuestros acompañamientos. En este caso hicimos una ensalada clásica argentina con lechuga, tomate, cebolla y huevo duro. También acompañamos con papa rústica, pimentones asados y un poquito de salsa criolla. Yo creo que esto queda delicioso y con el sello argentino. Buen provecho para todos. Nos vemos.